Dirección, acceso a justicia. Nosotros formamos parte de la Secretaría de Justicia que está a cargo de IGJ, Registro Civil, y nosotros. Y el programa es básicamente esto de acudir a los barrios e ir a presentar el servicio. En ese servicio, en realidad, lo que también buscan es brindar asesoramiento legal a los vecinos. Exacto. Uno de los objetivos del área es brindar asesoramiento legal y patrocinio gratuito en caso de que lo necesiten. El perfil del usuario con el que trabajamos es una persona que por X motivo está atravesando una situación de vulnerabilidad social y o económica y por ese motivo no puede costearse un abogado particular o servicios jurídicos particulares. En ese sentido, ¿empezaron a visitar distintos barrios de la ciudad? Exacto, sí. Esto es una iniciativa relativamente temprana. Arrancamos el mes pasado. Fuimos en los primeros dos encuentros al barrio Escondido y el viernes pasado fuimos al sector Santa Rosa, al barrio de Andorra. Nosotros trabajamos en coordinación con el Ministerio de Jefatura de Gabinete. Ellos son los que coordinan el espacio, sea el merendero o la casa que amablemente un vecino nos ofrece, y ahí es donde podemos nosotros ir a dar las charlas informativas. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué me podés comentar del feedback que tuvieron con los vecinos? La verdad es que el feedback es muy bueno, siempre todo desde un ámbito de respeto e interés. Vemos que la gente está muy interesada por esto. También notamos que hay un poco de desconocimiento del área, por eso la iniciativa de empezar a ir a los barrios. Y por la cuestión que más nos consultan es cuestiones de familia, normalmente, sea cuota alimentaria, régimen comunicacional, divorcios, que son cosas como que van entremezcladas, ¿no? Y también ahora nos estamos interiorizando en lo que son prestaciones sociales. Estuvimos haciendo reunión con el director del ANSES para capacitarnos en cuanto a prestaciones, subsidios, asignaciones y poder brindarle esa información a la comunidad. La idea es continuar las visitas por los distintos barrios de la ciudad de Ushuaia y también en las ciudades de Tolmin y de Río Grande. Desde ya, la idea es empezar quincenalmente, ¿no? Como es un proyecto relativamente nuevo, estamos todavía coordinando agenda y la idea es hacerlo quincenalmente. El día de mañana, si podemos hacerlo semanalmente, con mucho gusto lo hacemos y también trasladarnos a lo que es el territorio de Tolhuin y Río Grande.